vamos a tener que omitir algunas situaciones. Pero quiero decir, compañeros, aquí nadie ha salido a desafiar la ley. Nadie, compañeros. Solo hemos salido porque el hambre, las injusticias, ha tomado cada uno de nuestros hogares. Así que la ley ha desafiado al hambre. Por eso hemos salido a las calles, compañeras y compañeros. Y los quiero decir también de todo corazón. Mientras pobres, como yo, como ustedes, como mi familia, como comunidad, como pueblos y nacionalidades y sectores populares, somos detenidos, compañeros, somos detenidos. ¿No es cierto? Somos detenidos por salir a luchar, porque la carestía de la vida está tan grande, porque nuestros hijos no pueden entrar a las universidades, porque no podemos vender nuestros productos, compañeros. Ahí sí nos han dicho que somos nosotros terroristas, compañeros. ¿Cómo se llama esta otra palabra que usted sabe? No, sabotaje. Nos han dicho que estamos saboteando y haciendo terrorismo. Así nos han dicho en este día la ley. Compañeros, porque hemos salido personas pobres a luchar, porque no alcanzan nuestros bolsillos. Pero también le decimos, pero a los ricos que tienen sus recursos económicos, que muchas veces han sido explotados a los ecuatorianos, como pasó también en el feriado bancario, los que tienen guardado en paraísos fiscales, ahí en cambio la ley les garantiza y les protege, compañeros. Mientras los pobres somos detenidos, así como yo he sido detenido, con supuestamente, en este caso, por terrorismo, me han detenido. Con un metro pequeñito, un metrito chiquito, mis llaves de la casa, $1.55 y una moneda de 2 euros. Esas 4 cosas en este momento están en cadena de custodia. Eso es la evidencia, compañeras y compañeros. ¿Saben cuál es lo más doloroso? Mientras nosotros pagamos con nuestros impuestos, pagamos al Estado y el Estado gasta en el cuidado, en muchas veces, o protegen estos intereses, en muchas veces con nuestros mismos hermanos que se ponen, ¿no es cierto?, de policías o militares. Imaginen lo que es, tanta injusticia. Los pobres criminalizados por luchar por el hambre. Los ricos, compañeros, justificados con la ley. Los pobres detenidos con 4 cosas irrisorias. Los ricos garantizados con evidencias a nivel internacional, la justicia les protege. Y lo peor de todo, lo decimos, que muchas veces nuestros hermanos que están en policías, en militares, están obligados a cuidar ese sistema injusto en la que vivimos, compañeras y compañeros. Y eso tenemos que rechazarla. Y aquí en este día han pretendido neutralizar. Y aquí quiero pedir, cada comunidad tenga su control. Ay, a nuestros hermanos indígenas mismos están infiltrando con la policía para detenernos. Lo que ha pasado el día de ayer, jamás, compañeros, jamás estuvimos en delito flagrante como pretenden decir, jamás. Y eso lo hemos dicho ahora en la audiencia, pero no ha sido, en este caso, aceptada por la fiscalía, que seguramente está, en este caso, por la fiscal que presentó, seguramente porque está presionada del gobierno. La detención de Leonidas Issa, en este caso como autoridad de pueblos y nacionalidades a nivel nacional, compañeras y compañeros, es un acto de persecución y de prisión política que ha hecho el gobierno nacional, compañeras y compañeros. Y esa la denunciamos al mundo, compañeras y compañeros. ¡Abajo lazo! Y el día de ayer nos hicieron una emboscada y prácticamente nos detuvieron de manera ilegal, de las cuales en un carro de manera particular, con placas privadas, con 2 sujetos que no se identificaban ni como policías, detuvieron 35 minutos antes, en este caso, dando la vuelta por allí, pasaron a la otra frontera, en este caso a la frontera de Pichincha. Y ahí recién dijeron, ¿por qué estoy siendo detenido? Y ahora justificaron con toda la argumentación y toda la perversidad que hemos estado en un delito flagrante, cosa que jamás sucedió.